Torres, Lynn Bari y Frank Lattimore en El Susto. Por Alfred Werther. Apartamentos Belmont Arms. Señorita. Es como pierde uno el empleo al no cobrar. Lo lamento. Estoy un poco nervioso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Soy la señora Stewart. ¿Me da el número de la habitación de mi esposo, el teniente Stewart? ¿Teniente Stewart? Sí, debe llegar hoy en la noche. Telegrafié la reservación. A nombre del señor Paul Stewart. ¿Telegrafió la reservación? Sí, de parte de la señora de Paul Stewart. Temo que hubo una equivocación. Su telegrama no se recibió. Pero si lo envié hace 3 días. Lo lamento, señora Stewart. Desgraciadamente no puedo ayudarla. ¿Entonces no puedo quedarme? Quisiera poder servirla, pero está todo ocupado. Es preciso que me quede. Es el único lugar donde podemos encontrarnos. Por 2 años pensé que había muerto. Ahora no sé si fue herido o qué. No se preocupe, señor Stewart. Tal vez arreglemos algo. El señor Walters no se ha registrado. No, señor. Lo hará hasta mañana. Bien, le daremos la habitación por ahora. Pero tendrá que marcharse mañana al mediodía. Sí, claro. Se lo agradezco mucho. No hay de qué. Se registra, por favor. Has hecho el ridículo. No lo creo. La has traído aquí. Elaine estaba por irse. ¿No te sorprendí demasiado pronto? Tal vez es mejor que todo haya resultado así, Margaret. ¿Por qué? Porque he decidido pedirte el divorcio. ¿El divorcio? Sí. ¿Por qué he de dártelo? Por favor, Margaret, seamos razonables. Nuestro amor se acabó, ya no existe. Tuvimos miedo de admitirlo, pero es cierto. Elaine y yo... Bueno, la amo. Jamás amaste a nadie más que por favor, Margaret. Una vez me quisiste, pero ahora quieres a alguien más joven. No son así las cosas. Solo que contigo ya no puedo seguir. Está bien, Richard. Te daré el divorcio. Tienes razón, somos extraños. Pero tengo mi orgullo y nadie creerá que me has arrojado. Margaret, por favor. Si quieres a tu hermosa Elaine, quédate con ella. Pero la gente sabrá la verdad. Empezaré diciendo al empleado que te estuviste divirtiendo con tu amiga en nuestra habitación. Luego llamaré a los periódicos. El cuidadoso y cauteloso Richard destruye todo lo que ha sido por el amor de una aventurera. Deja eso, Margaret. Tú mismo te lo has buscado. Deja el teléfono, Margaret. Te gustaría haciendo saber a tus amigos lo que tu amiga y tú han estado haciendo. Déjalo. Buenos días. Soy el teniente Stewart. Ah, sí, teniente, lo esperábamos. A su esposa le dará mucho gusto verla, señor. Señor Blake, el teniente Stewart, nuestro administrador. Teniente, nos tenía preocupados. Me da gusto que al fin llegara. Estuve a punto de no venir, el tiempo estuvo infame. Su esposa lo espera con ansia. 8:16 de botones. No hay cuidado, yo quisiera sorprenderla. Bien. Gracias. Janet. Cariño, ¿qué te pasa? Janet, mira.
Soy Paul. ¡Janet! ¿Hola? Hola, operadora. Soy el teniente Stuart. ¿Quiere enviar al doctor del hotel al 816C de inmediato? Gracias. ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, doctor? No estoy seguro. Creo que ha sufrido una especie de shock. Seré franco con usted. Está fuera de mi especialidad. ¿No puede hacer algo por ella? Hay que llamar a un especialista, un psiquiatra. ¿Sabe de alguno? Se hospeda uno en el hotel, el doctor Cross. Con algo de suerte lo encontraremos. Soy el doctor Blair. ¿Quiere averiguar si está el doctor Cross, por favor? Gracias. Cross tiene mucha experiencia con esta clase de casos. Yo me especializo en curar fracturas y borracheras. Pero cuando se trata del cerebro, bueno. Hola, doctor Cross. Soy Blair, del hotel. ¿Cómo está? He tropezado con algo de su especialidad. Una huésped del hotel tuvo un shock. No sé qué lo causó. ¿Vendrá? Es muy amable. Gracias. 816C. Ahora vendrá. Estaba tan bien la última vez que la vi. Es imposible creerlo. No sea pesimista, teniente. No quiero otro paciente. El doctor Cross es el mejor especialista en esta región del país. Me satisface que sea él quien atienda. No lo entiendo. ¿A qué se debe todo esto? Quisiera poder decirlo. El cerebro es un extraño instrumento. Lo que me afecte a mí puede no molestarle en lo absoluto. El funcionamiento del cerebro depende de muchas cosas interiores y también de las exteriores. No se rige por reglamentos. Pues, supongo que es posible que no se haya sentido bien preocupándose por mí sin saber si estaba vivo o muerto. Luego venir aquí y no encontrarme. Debe ser el doctor Cross. Buenos días, doctor. Buenos días. Aprecio su prontitud. No hay de qué. Cuanto antes se atienda a un caso de shock, mejor. Es el teniente Stuart, el doctor Cross. Mucho gusto. Gracias por venir, doctor. Mi esposa está en la alcoba. No me conoció. No parece saber nada. ¿Estaba con ella cuando pasó? Hace unos minutos que llegué. Cuando abrí la puerta, estaba sentada en el diván. Tenía los ojos muy abiertos y la mirada perdida. ¿Se dio cuenta de algo peculiar sobre sus acciones antes de esto? Fui prisionero de guerra por 2 años. Acabo de llegar. Ah, entiendo. Sufrió mucho, en verdad. Creyó que había muerto. Luego supo de mí. Y encima de eso, mi avión llegó con 12 horas de retraso. ¿Diría que es una chica nerviosa, de gran imaginación? No, señor, la conozco desde siempre. Somos de un pequeño pueblo de Michigan. Fuimos juntos a la escuela. Es una magnífica chica. ¿Qué le pasa, doctor? Tuvo un colapso nervioso, sufrió un shock. ¿Dónde la encontró? En el recibidor. ¿En el recibidor? ¿Dijo que estaba sentada en el diván? Sí, estaba aquí. Entiendo. ¿Qué le pudo haber pasado, doctor? Pues es difícil decirlo. ¿No tiene idea de cuánto tiempo estuvo sentada? No. El empleado dijo que había llamado como a la 1 de la mañana. Entre la 1 y las 8:30. La diferencia que importa, doctor. Lo que importa es lo que puede hacer por ella. Es difícil para un doctor hacer promesas. Solo hacemos lo posible. ¿Vive permanentemente en el hotel? No, lo que es más, íbamos a salir a las 12. Oh, entiendo. Pues sería mejor llevarla a mi sanatorio. Necesito una persona que la atienda día y noche. El doctor Cross tiene un sanatorio privado en las orillas de la ciudad. Entiendo. Créame, teniente, es mejor para ella. Debe haber un hospital en San Francisco. Quisiera estar cerca. Desde luego. Pero la podrá ver diariamente. Estará en la campiña. Hay mucho aire fresco y tranquilidad. Si fuera usted, teniente, escucharía al doctor Cross. Lo haré. Confío en ustedes. Solo cúrela usted.
Me disponía a marcharme cuando llamó. Llevaré a su esposa conmigo ahora. Hola, soy el doctor Cross. Con mi consultorio, por favor. Voy a ir con ella, doctor. Prefiero que espere, teniente, hasta que termine de hacerle un examen completo. Es posible que su presencia pueda excitarla y hacerle más mal que bien. Es solo que yo hace mucho tiempo que no la veo. ¿Por qué no va mejor mañana? Señorita Jordan, llame usted al hospital y diga a la señorita Hatfield que disponga una habitación para una paciente. Llegaremos luego. Sí, sí, así es. Nos recogerá en el hotel. Sí. Prepare las cosas personales de su esposa. Gracias, doctor. Vengo de la oficina del doctor Cross para llevarme un paciente. Ah, sí, estarán bajando ahora. Gracias. Su auto espera, doctor. Gracias. La señorita Jordan, el teniente Stewart. Encantada. La señora Stewart tuvo un colapso nervioso. Oh, qué lástima. No se preocupe, teniente. Pronto estará bien. Llegará por mí en la mañana. Sí, pasaré por usted a las 11:30. Y diga al doctor Stevens que aplique una inyección de escopolamina. Sí, doctor. Señorita Hatfield. Buenos días, doctor. Su paciente viene por la entrada de ambulancias. ¿Tiene la habitación lista? Está lista, doctor. Buenos días, señor. Buenos días, doctor. ¿Cómo sigue? Tranquila, señor. ¿Qué le pasa? Amnesia y shock. ¿Le puso la inyección? Sí, señor. Está lista para hablar. Gracias. Es todo. Sí, señor. Sepa que soy el doctor Cross, señor Stewart. También su amigo. Pretendo ayudarla. Espero que piense. Recordará algunas cosas ahora. Fue a buscar a su esposo en el hotel Belmont Arms. ¿Recuerda eso? Estaba preocupada por Paul. Porque no llegó a tiempo. No podía usted dormir. Se asomó usted al balcón. Asomé al balcón. Veo que puede recordar. ¿Qué fue lo que vio desde el balcón? Ellos estaban discutiendo. ¿Los oyó claramente? Yo. ¿Los oyó claramente? Él. Trata de pararla. Él. Va a golpearla. Él está asesinándola. ¿Quién le hace daño a la mujer? Ese hombre es su esposo. Está asesinando. ¿Bien? Lo sabe, estoy seguro, lo pudo recordar. Su habitación estaba frente a la mía, estaba en el balcón y oyó lo que hablábamos. ¿Sí? ¿Quiere venir, doctor? De nuevo tienen problemas con la señora Edwards. Sí. Thank you.
Creí que ibas a llegar. Te amo. Tienes jaqueca. Lo veo en tus ojos. Sí, y muy fuerte. ¿Lo hiciste? Sí. Sí, lo hice. Fue horrible, Elaine. El mozo llevó el baúl hasta abajo. Le dije al administrador que iba con mi esposa, Carmel, por unos días, que enviara el baúl a mi cabaña. ¿Nadie supo que estaba aquí anoche? No, subió por la puerta trasera. Esperaba sorprendernos, ¿recuerdas? No lo sientes, ¿verdad? Quise hablar a la policía. Perdí la cabeza. No era mi intención asesinarla. No hubo premeditación. Pero ahora he ocultado su cadáver. Embarqué el baúl a mi cabaña. Y sabes tan bien como yo que solo hay una respuesta para eso. No debía haberte escuchado. Y... Piensa, cariño, ¿qué habría pasado si llamaras a la policía? El homicidio significa 20 años. ¿Qué habría pasado contigo, con nosotros? No lo sé. ¿Lo habrías querido en esa forma? Nadie lo sabe. Estamos a salvo. Olvidas a Janet Stewart. Ella lo sabe. ¿Qué pasa si habla? No lo he olvidado. No dirá lo que ha visto en tanto esté en estas condiciones, ¿no crees? El shock se le pasará en un par de semanas, asumo. Se le pasará si tú la dejas, Dick. Soy doctor, Elaine. Hablará solamente si la dejas. Significas mucho para mí. Es la única forma, Dick. El único camino para nosotros. No lo sé, no lo sé. Es preciso pensarlo. Buenos días, señora Penny. Buenos días, doctor. ¿Está usted muy bien hoy? Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Señorita Hatfield, teniente Stewart. La señorita es la encargada. Tanto gusto, teniente. Está la señorita Jordan con la señora Stewart. Sí, ahí está. Buenos días, teniente. Janet. Linda, soy yo. Soy yo. He vuelto, Linda. ¿Está peor? Realmente no. Está bien tranquila y le dimos un calmante. Tendrá que ser paciente, teniente. Esto tardará un tiempo. Y debe dejar de pensar en cómo era su esposa. Entienda que cuando informaron que usted había muerto, tuvo grandes dificultades para poder acostarse, pero lo hizo. Luego, cuando recibió la noticia de que estaba vivo y volvería a su hogar, fue muy duro para su subconsciente aceptarlo debido a que el primer ajuste había sido tan difícil. Después, cuando el avión demoró, creyó que la habían engañado. Que usted no había enviado el telegrama. No trate de ocultarme las cosas, doctor. Hable con franqueza. Dígame, ¿puede ayudarla? Es muy difícil responderle. Siéntese, teniente. La mente es delicada y muy frágil, además. Es casi tan intangible como... como la fe. Y eso es lo que necesitará. Mucha fe en usted mismo, en su esposa y en mí. No piense que no tengo fe en usted, doctor, porque la tengo. Pero ayer, después de que se fue con Janet, yo necesitaba a alguien con quien hablar. Ya lo creo. Así que fui al hospital del servicio y hablé con varios doctores. Dije que ella estaba a su cuidado. Dijeron que no había nadie mejor. Pero... sabe cómo son las cosas y pensé que tal vez dos cerebros serían mejor que uno. Y creí que otra opinión sería muy útil. Es perfectamente razonable. Si desea consultar, puede hacerlo, por supuesto. Gracias. Recomendaron al doctor Franklin Harvey. ¿Harvey? Vaya. Yo estudié con él y probablemente es el mejor en su especialidad. Oh, qué bien, doctor. Estaba preocupado. No deseaba que... No hay cuidado. Llamaré al doctor Harvey para que venga. Bien. Debo volver a la ciudad. Si no hay inconveniente, vendré mañana. Por el bien de la señora Stewart, le pediré que usted observe los días de visita, jueves y domingos.
Llamaré al doctor Harvey y procuraré que venga el jueves para que hable con él. Entiendo, vendré el jueves. Creí que debería saberlo, teniente. Está descansando tranquilamente. Gracias. Adiós, doctor. Señorita. Adiós. Señora Stewart. Señora Stewart. Saldrá usted al balcón de nuevo, señora Stewart. Está mirando hacia la habitación. Y escucha usted lo que hablan. ¿Recuerda usted lo que pasó con la mujer? El hombre la golpea. La golpea con el candelabro. Ahora la golpea usted. ¡No! La golpea con el candelabro. La golpea con el candelabro una y otra. ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Lastima! El candelabro la está matando. Pronto no va a poder recordar nada. Ahora no oirá nada. No oirá nada. No podrá recordar. No podrá recordar. El estado de Edwards es peor cada vez. Si esto continúa, tendremos que tomar medidas para enviarlo a una institución más adecuada. Está exhausta. No hay mucho que hacer. ¿Crees poder quedarte sola por el fin de semana? Claro, ¿por qué? El baúl debe llegar mañana. Lo estuve pensando. No hay sirvientes allí. ¿Qué pasará cuando entreguen el baúl y no haya nadie para recibirlo? Nada, lo dejarán en el portal posterior. ¿Cuándo te marchas? Mañana. El doctor Harvey llegará hoy por la tarde. ¿Harvey? ¿Vendrá aquí? ¿Para qué? Stuart solicitó una consulta. ¿No dejarás que venga a examinarla? La examinará. ¿Qué pensará si hubiera dicho que no? Pero podría descubrir algo. No tiene razones para sospechar. No puedes arriesgarte, no te dejarás. Sé bien lo que hago, Elaine. Cariño, no piensas con claridad. Jamás había visto las cosas tan claramente en toda mi vida. ¿Me enviará la prueba de la punción de la espina? Sí, doctor. ¿Y los otros análisis? También. Sabe, Richard, no estoy de acuerdo en aceptar que todo esto se debe a la demora de la llegada de su esposo. Hubo además otras circunstancias. Opino que pudo haber sido algo más. Sí, es posible, en efecto, señor. Pero no encontré pruebas de ello. Solo especulo. ¿Quiere fumar, señor? Sí, gracias. Continuaremos con el tratamiento para ver cómo evoluciona. Sí. Noté a Richard que le administró calmantes. Sí, es verdad. Se ha puesto muy difícil a veces. Yo lo suspendería. Si está bajo calmantes, no sabremos cuándo vuelve a la normalidad. No, pensaba suspenderlos dentro de 24 horas. Bien. ¿Cómo está Margaret? Me reuniré con ella en la cabaña. Dele mis recuerdos cuando la vea. Sí, cómo no. Gracias. Bien, debo hablar con el jovencito. A veces pienso quiénes son más difíciles, los pacientes o sus familiares. Hola, preciosa. Hola. Qué noche. Tal vez conozcas una rubia que quisiera acompañarme. Pensé que dirías eso. ¿Café? Por favor. Pobre de Edwards, las tempestades no le hacen bien. Se fue a esconder en el closet golpeando la puerta después. Finalmente tuve que cerrarla. ¿Y tu paciente? Está bien, creo. Hablé con su esposo. Es algo duro volver a casa para encontrar a la esposa en esas condiciones. Sí. ¿Por
qué el doctor Cross le da ese tratamiento? ¿Por qué impide que el pobre hombre vea a su esposa? Si la viera con frecuencia, se recuperaría más pronto. El doctor Cross no quiere excitarla después de todo el ataque que lo sufrió por la preocupación. Sí. Oh, cayó muy cerca. Es hora de retirarse. Es mejor que lleves a tu paciente a su cuarto y tú vete a dormir. Sí, debería estar con ella. Dime, ¿es cierto que los doctores descansan de vez en cuando? Si tuvieras días libres, no sabrías qué hacer con ellos. ¿De veras? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Vaya, otro fin de semana tempestuoso. No es mi noche libre. Como sea, la lluvia le servirá a Jane en su día libre. No debe estar aquí. Lo llevaré a... ¡No iré! No tenga miedo. No dejaré que la tempestad le haga daño. Volverá a su habitación, ¿verdad, señor Edwards? Vendrá, señor Edwards. Bien. Vamos. Encárgate de él, Frank. Sí, doctor. ¿Estás bien, Elaine? Tenga calma, señor Stuart. Todo se acabó. Él la asesinó. La golpeó en la cabeza y la asesinó. Su esposo la asesinó. Edward se puso muy violento anoche. En la mañana supimos que tenía una llave escondida. Ordené que la cerradura fuera cambiada. En cuanto a la señora Stuart, sufre alucinaciones. Y parece insistir en que vio cometer un homicidio. Pase. Hola, teniente. Dijeron que podría encontrarlo aquí. Espero no interrumpir. En absoluto. Es muy duro, ¿verdad? Sí. Está demente. Tiene la idea de que vio un homicidio. ¿Qué voy a hacer? No, tendrá que esperar. Se curará. No, eso me dicen, pero... Se ha puesto peor.
Pienso llevarla conmigo a San Francisco, a un hospital de allí. Yo no lo haría si fuera usted, teniente. El doctor Cross es de lo mejor. Y vio a Harvin para consultar. No hay nadie mejor que ellos. Pero no puedo estar sentado viéndola empeorar. Debo tratar de hacer algo. Teniente, no me gustaría engañarlo en absoluto. Hemos tratado de despertarla con calma y alimentos simples. Aún hay muchas cosas que hacer. Terapia eléctrica, shock con insulina. ¿Shock con insulina? ¿Usan eso en el servicio en sujetos que se vuelven locos? Claro que sí, porque a veces sirve, pero usted no lo desechará debido a eso. No. Bueno, descansa. El sanatorio es de lo mejor. Todos se preocupan por usted. Y ahora tenga calma. ¿Habla en serio? De acuerdo. Haré todo lo posible, doctor. Yo quisiera llevármela pronto. Ah, claro, teniente. Haremos todo lo posible por ella. Adiós, doctor. Adiós. Mire esto. La señora Cross ha muerto. ¿Qué? El cadáver de la señora Margaret Cross, esposa de un famoso psiquiatra, acaba de ser rescatado del sitio donde se encontraba. Entre las rocas en Punta Lobos. La señora Cross se había perdido desde el viernes en la noche. El forense Jess Haynes declaró que su muerte fue accidental. Buenos días, doctor. Sentimos mucho lo que ha pasado. Gracias. Lo lamento mucho, doctor. Gracias. ¿Quiere pasar, señorita Jordan? Sí, doctor. Eres la perfecta imagen del esposo afligido. ¿De veras? Te eché de menos. Al volver tuve tiempo de pensar y me puse a pensar en ti. Y me pregunté, ¿vale la pena lo que hice? ¿Quién? Fue una respuesta muy satisfactoria. ¿Qué pasó durante mi ausencia? Cariño, las cosas están muy bien. Parece increíble. ¿De qué hablas? Escapó Edwards durante la tempestad y fue a su habitación. ¿Qué? Me atacó, luché con él, se despertó y confundió al señor Edwards contigo. Revivió lo que pasó aquella noche en el hotel. Oh, eso destruye lo que intentamos hacer. Están convencidos de que... No, Stevens y la señorita Hatfield están convencidos de todo lo que dijo. Ahora no importa lo que digan, creerán que tiene alucinaciones. Entiendo, pero... ¿No te das cuenta? Procuraste hacerla olvidar. La dejaremos hablar. Nadie le va a creer. Si la incitamos a hablar, convenceremos a su esposo de que está loca. La mantendremos aquí hasta que nos plazca. Y haremos que la recluyan. Janet. Janet, cariño. Soy yo. Despierta. He vuelto, linda. Paul. Esperé toda la noche por ti, cariño. ¿Por qué tardaste tanto? No te preocupes, estoy contigo. Tendremos que irnos por la mañana, cariño. No nos dejarán quedarnos. Teniente Stuart. No debe estar aquí. Paul. Es él, Paul. Oh, el asesino. Él asesinó a su esposa. Tomó un objeto y la golpeó con él. Estaba discutiendo con ella y la asesinó. Lo sé, linda. Puso nerviosa, teniente. No debió venir aquí. Vamos. Aplícale un calmante. Paul, no me abandones por favor, de aquí. Me matará. Vuelve, Paul. ¿Qué sucede, doctor? ¿Qué ha pasado con ella? Teniente, voy a ser franco con usted. Lo que acaba de oír es algo que vine temiendo. Hay veces en que los pacientes, al despertar de la amnesia, sufren decepciones. Esto no pasa con frecuencia. Esperaba que no pasaría en su caso, pero lo oyó usted mismo. ¿Por qué? Es algo difícil de explicar.
Pero si me acompaña, tal vez pueda explicárselo mejor. Hola, señora Penny. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, doctor, muy bien. ¿Es hermoso el tejido que está haciendo, señora? Es un chal para una de mis amigas. ¿Todo el personal la trata bien? Sí, son muy buenos conmigo. El doctor Stevens no ha intentado matarme con su aguja desde hace tiempo y tampoco la señorita Hatfield. ¿No le he explicado varias veces, señora Penny, que nadie ha tratado de asesinarla? Oh, sí, lo han hecho. Todos quieren matarme. Son homicidas, yo lo he visto. Pero no me engañarán, soy demasiado lista para ustedes. Lo que acaba de oír, teniente, por segunda vez, es la típica actitud que muchos de nuestros pacientes tienen hacia el hospital. Pero esa anciana parecía estar bien. La señora Penny sufre una forma de paranoia, la demencia precoz, caracterizada por sus ilusiones de grandeza o sus delirios de persecución, o ambos. La paciente, al ser enviada al hospital, invariablemente llega a convencerse de que los doctores y enfermeras intentan asesinarla. Este delirio es muy común entre los casos mentales en lugares como este. Trata de decirme que mi esposa es una demente. No. La demencia es una pérdida completa de la razón. La señora Stewart no ha llegado a ese estado. Pero tiene las mismas ideas que los demás pacientes. De momento, solamente sufre decepciones. Sin embargo, yo opino que es conveniente decirle, teniente, que esta condición se podría empeorar. Nuestro objetivo ahora es evitar mayor deterioro en su mente. Es preciso que la ayude. Es preciso que se recupere. Haré todo lo posible. Créeme. No, no, señor Stewart, no debe estar fuera de la cama. Por favor, ayúdeme. Por favor, ayúdeme, por favor. Envíe a la policía, doctor. No hace falta la policía, señor Stewart. Venga conmigo. Usted no entiende, nada pasa conmigo. Envíe a la policía. El doctor es un homicida. Vuelva a la cama y llamaré a la policía. No me hable como si estuviera loca. Sepa que lo que le digo es verdad. Ayudante, ahora venga conmigo, señora Stewart. Nadie va a hacerle daño. No. Ayudante. No, déjeme ir. No estoy loca, no. Quisiera que hubiese estado allí para que la viera. Sí, ya lo supe esta mañana. Tiene los delirios usuales y estuvo insistiendo que usted era homicida. Ya sabe lo que hacen. Dijo que llamara a la policía. Por un momento se puso violenta. Tuve que darle un calmante. Creo que debe hacer algo por ella. Estoy de acuerdo, doctor. Iré a verla en un momento. Está bien. Ajá. ¿Te das cuenta? Todo va saliendo como lo pensamos. Sí. Pues sonríe, cariño. Todo va a salir bien. No pareces estar complacido. Sí, por supuesto que sí, Elaine. ¿Pero qué vas a hacer? Voy a tratar de buscar algo que la convenza de que está loca. Es mejor que vuelvas con ella, Linda. Iré a verle en unos minutos. Está bien. Conmigo. La señora Jordan me dijo que aún habla respecto a una mujer que se supone que asesiné. Le pedí que dejara de pensar en esas cosas, señora Stewart. Pero es que era su esposa. Si pudiera probarle a usted que no pudo haberme visto asesinar a mi esposa, aceptaría que no es más que un delirio el que ha venido sufriendo. No, estaba discutiendo con ella sobre el divorcio. ¿Es
caso de un famoso doctor muerto al caer en una montaña. ¿Quiere verificar la fecha de este periódico, señor Stewart? Se dará cuenta de que mi esposa murió hace una semana, mientras que usted ha sido mi paciente por más de 3 semanas. ¿Tres semanas? Así es. Así que esto no ha sido más que un sueño. Debe combatir sus pesadillas, señor Stewart, o van a ser peores, y no queremos que eso pase. Oh, mi mente está bien. No está bien, señor Stewart. Su mente está enferma y está empeorando. No, mi mente está bien. No desea que su esposo la vea en estas condiciones, ¿verdad? Ni siquiera desea verla cuando se encuentra así. Está a punto de quedarse loca, señora Stewart. No, no. Está a punto de volverse demente. Oh, no. Gracias, señorita Hartwell. ¿Doctor Cross? Sí. Hay alguien en su oficina que lo espera. ¿Tenía algún compromiso? No, señor. Viene de la oficina del fiscal del condado de Monterrey. Ah, sí, gracias. Soy O'Neill, trabajo en oficina del fiscal en el condado de Monterrey. Ah, sí. ¿En qué puedo servirle? Es en relación con la muerte de su esposa. Creí que el caso se había terminado y cerrado. Algo pasó esta semana que nos obligó a considerar la posibilidad de que su esposa no cayera en esa cima por accidente. No lo entiendo. Hace un par de días alguien irrumpió en Harwood Lodge. Golpeó a la señora Harwood hasta dejarla inconsciente y escapó con sus valores. Atrapamos al ladrón hace un par de días. ¿Eso qué tiene que ver con la muerte de la señora Cross? Tal vez no tenga nada que ver con ello. Se nos ocurrió que como la cabaña estaba tan cerca de su propiedad, el hombre que golpeó a la señora Harwood tal vez haya visitado a su esposa. Usted vivió cerca de Punta Lobos durante 10 años. La señora Cross pasó mucho tiempo ahí. Debe haber conocido las barrancas muy bien aún de noche. Sí. Detestaría pensar... No he venido a decir que fue homicidio, doctor. Solo investigo. Claro. Haré todo lo posible por ayudarle. Sabía que pensaría así. ¿Ha visitado su cabaña para verificar si algo faltaba? Le puedo asegurar que no. Lo habría notado. Si no tiene inconveniente, doctor, quisiéramos exhumar el cadáver de la señora Cross. Pero el forense dijo que... Fue solo un examen de rutina. No creo que eso fuese necesario, señor O'Neill. ¿Atrapó al criminal? Solo tenemos a un viejo vago ebrio que golpeó a la señora Harwood, robó joyas y una pequeña suma. No podemos saber respecto a la señora Cross hasta que el cadáver sea exhumado. Pero eso parece un sacrilegio. No ha sufrido bastante. También yo. Esperaba más comprensión de usted. Naturalmente que obtendré una orden legal, pero sería mucho mejor si usted... Si ese vago asesinó a su esposa, usted espera verlo castigado. Claro. Entonces no puede en conciencia objetar la exhumación. No. No, señor O'Neill, no puedo. Si es culpable, debe ser castigado. Gracias, doctor. Sabrá de mí en una forma u otra dentro de unos días. Gracias por su cooperación. ¿Qué había pasado contigo? ¿Dónde estuviste? En la ciudad. Cuando no viniste a cenar, empecé a preocuparme. ¿Qué deseaba el representante de la oficina fiscal del distrito? Van a exhumar el cadáver de Margaret. ¿No dejarás que le exhumen? No tuve nada que decir sobre esto. La corte daría la orden. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Cree que un vagabundo pudo haberla asesinado? ¿Un vagabundo? No buscaban nada en especial. Se resbaló y después al caer se fracturó el cráneo contra las rocas. Ahora tal vez descubran que no fue la caída lo que causó el deceso. No te podrán probar nada. No. Una vez que empiecen a hacer preguntas, es por eso que fui a la ciudad. Tuve que asegurarme de que no había olvidado nada en la habitación. ¿Por qué no fui a dar el informe para empezar? ¿Por qué dejé que tú me convencieras? Si no fuera por esa chica, Stuart. Si empiezan a hacer preguntas y si la descubren... Puede que no la descubran.
Nos encargaremos de todo hasta ahora. Nos encargaremos de ella también. Y no estás cooperando con tu manera de actuar. Si de veras quisiera, si tuviera valor, la eliminaría sin que lo supiera nadie. Un doctor tiene la ventaja. El tratamiento de shock con insulina le podría dar. Sí, es el tratamiento indicado en un caso como el suyo. Bastarían 4 inyecciones. Y con la última, la sobredosis, nadie notaría la diferencia. Estaríamos a salvo. No importaría lo que averiguase la oficina del fiscal. No habría pruebas. Podríamos casarnos entonces. Te encontrarías de nuevo, Richard. Tendríamos paz y calma, solos nosotros. ¿Supones que yo haría eso? ¿Por qué no? ¿Su vida es más importante que la nuestra? No puedo hacer más, Elaine. ¿No comprendes que las cosas se están complicando demasiado? Primero fue Margaret, luego engañar a esa criatura para que olvidara. Y convencerla de que está loca. Hay un límite al cual yo no puedo llegar. Richard, ¿recuerdas la primera noche que vine aquí? ¿Recuerdas? Estaba solo. Te vi sentado aquí frente a la chimenea. Tenías jaqueca, las luces apagadas. No me oíste cuando toqué. Yo abrí la puerta y dijiste, oh, es usted, señorita Jordan. Me dijiste, señorita Jordan, ¿recuerdas? Te dije que venía a verte respecto al tratamiento de la señora Penny. Hablaste conmigo y notaste que estaba cansada y me preguntaste que si no quería tomar algo. Yo dudé y dijiste, no le pasará nada con una copa, señorita. Y la tomamos. ¿Recuerdas? Nos quedamos sentados por mucho tiempo y luego, de repente te reíste y dijiste que tu jaqueca se había ido. Luego preguntaste por mi familia y te contesté. Oh, mi amor. Ambos reímos. Luego me tomaste entre tus brazos. ¿Lo has olvidado? No puedo hacerlo. No debo hacerlo. Un momento, ya voy. Hola, doctor. Pase. Espero no haberlo despertado. No. Me dijeron en el hospital que lo encontraría aquí. No esperaba verlo tan pronto, señor O'Neill. Yo creí que me llamaría de haber novedades. Aquí están los documentos. Oh, sí. La solicitud de servicio forense ahora es legal. ¿Qué averiguó el forense? Su esposa fue asesinada. ¿Estás seguro? Sí, señor. Siéntese, por favor. Fue golpeada en la cabeza, sufrió una fractura múltiple y el deceso fue casi instantáneo. Ese vago de quien me hablaba usted, ¿cree que él lo hizo? Así parece. Golpeó a la señora Harwood. En la misma forma murió su esposa. Un patrón. Los asesinos siempre siguen un patrón. Usted no sabe cómo fue asesinada. Habló de un arma. Fue golpeada con un candelabro. ¿Un candelabro? ¿Está seguro? Un candelabro de plata. ¿Cómo lo sabe? El microscopio. Había partículas de plata en la herida. Nos dijeron que era un objeto de plata. Había pedazos de cera mezclados con la plata. Nos dijeron que era de un candelabro. Pero debe haber sido muy pesado para hacer tanto daño. Es solo rutina, doctor. Un criminal no se salva tan fácilmente hoy en día, ¿verdad? No, señor. A propósito, ¿tiene candelabros de plata en su cabaña? Es posible. Quisiera su permiso para ver la casa. El asesino posiblemente dejó el candelabro por ahí, en cuyo caso obtendremos sus huellas.
Si se deshizo del arma, tal vez encontremos el compañero. Así sabremos qué buscar. Claro, hágalo usted. Gracias. Si encontramos el candelabro, se acabaron los problemas. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez? Viva, por supuesto. Un par de semanas antes de que fuera asesinada. ¿Por qué? ¿Podría darme una fecha más definida? Creo que sí. Las cosas se habían acumulado por aquí y yo necesitaba un cambio. Así que fui a Punta Lobos un viernes por la noche. ¿Lo vio alguien? No lo creo. ¿Por qué? Tratamos de fijar la hora exacta de su muerte. Bueno, no estoy seguro de que alguien me viera. Fui allí un viernes en la noche y me regresé como a las 9:30 el sábado en la noche. Pues eso no es muy preciso. Naturalmente debo hacer todo lo posible por ayudarle, señor O'Neill. Si se me ocurre algo, se lo comunicaré. Gracias, doctor. Siento haberlo molestado. No hay cuidado. Lo veré en el juicio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Juras amarla, consolarla, honrarla en la salud y en la enfermedad, y olvidando a todos los demás, vivir unido a ella hasta que la muerte los separe. Lo juro. ¿Qué te pasa, Richard? Has cambiado mucho últimamente. ¿En qué estás pensando, cariño? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Richard, debo hablar contigo. La gente habla de ti y de esa enfermera, la señorita Jordan. ¿Te gusta mi pelo, Richard? Por supuesto, me lo hice teñir. Todo el mundo dice que me veo más joven. Le podría aplicar 4 inyecciones. Luego, con la última, una sobredosis. El tratamiento en sí consiste en una serie de shocks provocados por inyecciones de insulina. La dosis y el grado de shock se aumenta gradualmente hasta que veamos cuál es el límite que el sistema del paciente pueda tolerar. Pero si le aplica la insulina, ¿cómo puede asegurar en qué forma puede ayudarle? Yo no hago milagros, ni soy profeta, teniente. Si la medicina fuese una ciencia exacta y no un arte, tal vez podría decírselo. ¿Pero cree usted que dé resultado? Sí, lo creo. Yo lo he visto en el servicio. Está bien, doctor. Haga la prueba. Bien. Empezaré el tratamiento por la mañana. Le daremos como 1 hora y media. Oh.
Suspenderemos el shock. No, no, por favor. No. ¿El doctor Harvey? Sí, sí está. ¿Tiene usted cita? Con mucho gusto iré, doctor. Lamento irrumpir en esta forma. Pero mi secretaria confirmará la cita. Tenía que verlo, doctor, sobre mi esposa. Respecto a los tratamientos de insulina. Un momento, jovencito. Oh, es el teniente Stuart. Hemos obtenido estupendos resultados con la insulina. Pero después de 3 tratamientos, ella insiste en que vio al doctor Cross matar a su esposa con un candelabro. ¿Mató a su esposa? Sí, dice que trata de matarla a ella ahora. Bueno, es muy común ese delirio. Su esposa murió y el doctor Cross vivió en ese mismo hotel. ¿Todos vivieron en el mismo hotel? En el Belmont Arms. Entiendo. ¿Cuándo fue que ella dijo eso? ¿Ayer? Sí, después del tratamiento. Comprendo que es difícil generalizar. Pero como regla, el paciente está completamente normal inmediatamente después del shock de insulina. Sufren un relapso de sus alucinaciones después de este lúcido periodo. Pero en ese momento, no importa qué tan grave sea el caso, el paciente dice la verdad. Me dice en sus propias palabras que Janet es normal, que quizás sabe algo sobre Cross y él pretende que está loca para salvar su propio cuello. Bueno, no he dicho tal cosa, pero... ¿Quiere leer esto, doctor? Se encontró el arma del homicidio de la señora Cross. Se trata de un candelabro. Pronto, llame al doctor Cross al sanatorio. Esto parece inconcebible. Hola, doctor Cross. Lo lamento, doctor Harvey. El doctor Cross está con la señora Stuart. No, señor, el doctor Stevens descansa hoy. Entiendo. Gracias. Bien, teniente, será preciso ir. Eliminamos, no habrá de qué preocuparse. Averiguarán y tratarán de averiguar, pero sin ella no tendrán nada. Despertarla. No.
No lo hará. Dick, no puedes. Es Jocelyn, debo salvarla, es preciso. No puedes, no te dejaré. Hay que acabar con esto. No puedo hacerlo. Oh, es su vida o la nuestra, nadie lo sabrá. Jocelyn. Richard, escúchame. Suéltame. Richard, te amo. Richard. No se preocupe, hijo. Despertará en un par de horas y podrá llevársela en 2 o 3 días. Le estoy muy agradecido, doctor. Janet, cariño. September 13. En el caso de Janet Stewart, le di el shock con insulina de nuevo, hoy por cuarta vez. Espere un minuto, por favor. Gracias. El doctor Harvey terminó el tratamiento con éxito. Y el caso está cerrado.